Buenas noches, voy a presentarles algunas mariposas, las cuales supongo pertenecen al genus Erinis. Mis especímenes M y N son del 2014 y son bastante oscuros, se distinguen por esa franja blanca en la cola, muy semejantes a los del 2013. Acá podemos ver que son bastante semejantes entre sí, debido a esas peculiares manchas que tienen sobre las alas. Es importante tener algún sistema para poder clasificar los hallazgos que uno tiene cuando uno es aficionado a la naturaleza. Y en este caso, pues yo de primera intención siempre clasifiqué a estas mariposas dentro del grupo Erinis, pensando que posiblemente podrían tratarse de la Erinis funeralis. Sin embargo, ahora he cambiado de opinión. Estoy presentando ahora videos de los especímenes del 2014. Este es mi primer especímen. Vemos que tiene un color oscuro, bastante bien definido. Y su cola, el borde de las alas posteriores es blanco. Este es mi segundo espécimen. Y vemos una constante. Los diseños son muy semejantes en todos los avistamientos, lo cual podría llevarme a suponer que tengo enfrente, si no una, por lo menos dos y no más especies. Gran problema para encontrar semejanzas con las Erinis es que el grupo de las Erinis es bastante abundante. Todas son de color oscuro y tienen esa marca o borde blanco en la parte posterior de las alas posteriores. Y vi que la Erinis pacuvius presenta un leve rasgo de semejanza con las que yo tengo registradas. Sin embargo, tendría que tener imágenes con mayor resolución, lo cual hasta el momento no está a mi alcance. Gracias por visitarnos. Esto ha sido Mariposas Erinis desde Chinautla.